Hola a todos y bienvenidos a Audio Talaya Extra. Ya sabéis, el programa de los viernes aquí en el Twitch de Audio Talaya. Yo soy Edu Comelles, para los que no nos sigáis habitualmente. Y está hoy con nosotros Lina Bautista. ¿Qué tal, Lina? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas. Bienvenida al canal. Hey. Da gusto empezar con alguien que más o menos ha oído hablar de Discord y se ha conectado con una rapidez inusitada. Recordamos que hace en la última entrevista, justo antes de Navidad, fue con Arnau Horta justamente y fue terrible porque no había forma de hacer funcionar Discord, con lo cual eso... ¿Eh? Que es complicado. Bueno, tiene su cosa. Si no has entrado nunca, no es como video call. Tiene sus intríngulis, sí. Pero bueno, me da mucha tranquilidad saber que estamos aquí y que está todo bien. Nada, los que... ¿qué tal, Julio? Bienvenido al canal. Los que conocéis ya la dinámica del programa sabéis que todos los viernes estamos aquí a partir de las 12. Suelo estar yo y cada 2x3 tenemos invitados. Hoy nos visita Lina y cuando no hacemos entrevistas, pues hacemos muchas más cositas. Que ya contaremos después. Nada, los que no conozcáis a Lina, os compartiremos enlaces. Supongo que estaremos visitando su web, sus trabajos discográficos. Pero bueno, es una artista, músico, cacharrera, experimentadora y bueno, experta en muchas cosas y también pluriempleada, como decíamos ahora mismo. Justamente en el backstage, ¿no? Comentábamos justamente esa inevitable situación en la que nos vemos los que nos dedicamos a la cultura y al arte de estar haciendo 17 trabajos distintos a la vez, ¿no? De todas maneras, quizás el primer enfoque de esta conversación que yo quería sacar contigo, Lina, quizá tiene que ver precisamente con el concierto que acabamos, ese fragmento que acabamos de ver, que para los que habéis llegado al warm-up hemos puesto la parte final del concierto que nos regalaste cuando Ruido Vírico en plena pandemia, en el que estás improvisando con sintetizadores modulares. También está Lina en el chat, ahí la veis. Sí, así que está multiplataforma, multitodo. Así que si quieres empezamos por ahí, comentamos un poco qué pasó en ese bolo, porque además los que conozcáis el trabajo de Lina, y luego lo veremos cuando nos adentremos más en su obra, digamos que fue un concierto muy experimental dentro de tu estilo, ¿no? Sí. Pues en ese concierto, ¿qué pasó? Bueno, que pasó que, como lo hicimos ahí cuando estábamos encerrados y tal, saqué, utilicé todos los módulos y todas las historias que tenía en un sinte gigante que nos habíamos hecho y que nunca había puesto a andar. Y dije, bueno, pues voy aquí a darlo todo, ¿no? Y puse pues toda la movida, conecté todo con todo, no dejé ningún cable sin conectar, ningún hueco sin cable. Y entonces empecé a experimentar ahí, hice un par de pruebas y así fue como quedó pues ese concierto, sí, claro. También con esa idea de probarlo todo y ver qué pasaba, ¿no? Y al final, pues sí, tiene una parte al final que creo que empieza a ser algo más rítmico y más menos experimental, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues eso es, ahí quedó. Habría que echarle una revisada ahora porque hace tiempo no lo escucho. Lo tiene bueno, buena supongo pinta. Lo tendrás guardado. Nosotros lo, no sé si lo tenemos publicado en nuestra página de en YouTube. No estoy muy seguro. Lo podemos comprobar. Pero a mí me suena que sí, que sí, está, ¿no? Por ahí, está en YouTube. A ver, vamos a comprobarlo. Bueno, para alguien puede ser bien ladrillazo también. O para otros puede ser bien... No sé. Yo creo que está muy interesante porque además... muestra una forma de hacer que a mí, yo no, ya lo decíamos justo antes, yo no tengo muchos conocimientos sobre síntesis, pero sí que hay algo en común en la síntesis modular a nivel de compositivo o de las formas que toma ese el tipo de música hecha con el sintetizador
que arrastra. A mí me da la sensación de que hay toda una serie de objetos sonoros que se ven arrastrados por una serie de capas de procesos, que no sé si es algo que es una intuición mía cuando veo esos objetos, de imaginarme, ¿no? Todo una especie de muñeco del comecocos que va yendo por todos los agujeros y que va arrastrando, ¿no? Una cola de sedimentos, ¿no? Que son efectos, que son procesamientos, que son Sí. envolventes, ¿no? No sé si tú tienes un Sí. poco esa sensación cuando trabajas Sí, puro con claro. modular, ¿no? Y eso se traduce Totalmente. en el sonido y en la composición, quiero decir. Sí, totalmente. Como que la estructura sí depende un poco de cómo vas pensando las cosas y lo que se te va ocurriendo, ¿no? Claro. También pasa mucho eso, que tú tienes como estructuras que van así en un orden, ¿no? Una después de la otra y tienes que pensar si se te ocurre cómo poner un efecto que va después de otra cosa, cómo ponerlo sin que dejen de sonar las cosas o hacerlo como con un poco de estilo, ¿no? O pensarlo antes también. Entonces sí, tiene mucho que ver eso, ¿no? Y también es bonito como la idea de que es voltaje también lo que está pasando, ¿no? Que es como electricidad que hay ahí fluctuando y mola mucho como pensarlo de esa manera. Y sí, yo creo que partí en ese concierto y casi siempre a través de samples, o sea, sí es verdad que no todo se está produciendo ahí, pero las modificaciones sí. Y sí que van ahí como adquiriendo como más personalidad a medida que va avanzando la cosa, ¿no? Y lo que se te va ocurriendo. O al menos así cuando es tan improvisado, ¿no? Y claro, yo lo veo así desde fuera y me parece que yo me estaría perdido completamente y diría, ¿por qué no suena nada? Y a lo mejor no tendría ni conectado el sistema, ¿no? O algo por el estilo. Pero siempre, siempre es interesante imaginar, y a mí eso me resulta, porque no es algo sonoro, sino que tiene que ver con ciertas poéticas de los instrumentos que utilizamos a veces, ¿no? Esa sensación que dices de lo del voltaje, ¿no? Y del trayecto, del recorrido de ese voltaje a través de un laberinto absolutamente delirante, porque es un delirio, a ver, las cosas como son. Supongo que Sí, sí, tanto, sí. tanto si lo conoces como si no, hay un componente de perderse, ¿no? En esa maraña que me resulta interesante también como analogía, ¿no? De procesos más naturales, ¿no? Yo Orgánicos creo en un momento dado. que tiene mucho de eso también de perderse que dices. Yo creo que según en qué momentos, por ejemplo, en ese bolo que estamos hablando. Como que casi es buscado, ¿no? Como que buscas más o menos perderte ahí y establecer como un diálogo entre lo que está pasando allí, que ya no sabes de dónde viene más o menos, entenderlo y llevarlo hacia otro lado, ¿no? Como cabalgar la bestia que llamo yo, que a veces se te va, se te desboca, ya no encuentras por dónde va y como esa sensación de controlarlo, aunque no entiendes ya qué está pasando, pues. Y Ahí es supongo donde que tiene están que los ser límites. un cambio de percepción, porque también hay una cosa que a mí siempre me estresa, porque yo vengo de lo visual, ¿no? Entonces, yo necesito el timeline. Necesito ver un timeline a la hora de hacer las cosas, porque si no me da un patatús. Yo, si no hay introducción, nudo y desenlace, me pierdo, ¿no? A la hora de componer, ¿no? Quiero decir, en otras cosas no tanto, pero el no tener esa visual clara. Y estar habitando algo que está en constante evolución, supongo que también te cambia un poco la forma de construir la música. ¿O qué? Sí, claro, totalmente, porque no sabes dónde va a parar, por lo general, o está en tu cabecita, ¿no? Yo de todas maneras sí que me hago dibujitos y más o menos sé por dónde va la cosa, pero sí me gusta mucho más en directo cuando no hay una timeline, precisamente. Claro. También me pasa con código, ¿no? No sé si sabes lo del live coding, ya hablaremos de eso, pero también es lo mismo, como que no tienes una estructura, pero a ver qué pasa por ahí, Sí, ¿no? O que se va completando, ¿no? es que tú tienes una todos tenemos una memoria inmediata, ¿no? Como cuando hacemos libre improvisación con otros músicos, tenemos una memoria más o menos que se va fundiendo a medida que vamos avanzando, como en un videojuego cuando dejamos de ver el paisaje, ¿no? Y en base a esa memoria a corto plazo, ese buffer, ¿no? Construimos lo que viene a posteriori, ¿no? Entonces supongo que eso es habitar el eje, ¿no? El ahora de alguna manera Eso es. y vivirlo de esa manera. El timeline es mucho más de expectativas, ¿no? Tú ves el cursor que va avanzando, pero tú lo estás viendo avanzando y se te va. De la otra manera, tú estás en el cursor.
No sé si es Sí, una sí, idea sí, así que sí, sí, sí. se me acaba de ocurrir Sí, ahora, está pero bonito, está vamos, bonito. no sé. Sí, totalmente, yo creo que sí. Y ahí sí que está bonito porque es como encontrar una manera en la que sí, que me gusta trabajar también, creo que sí, precisamente eso, ¿Tú no sabría. tienes formación clásica como Sí. músico? Y Sí, eso, bueno, clásico, no bueno. sé si llamarlo, pero sí, estudié música, pero bueno, siempre estuve así como bordeando lo En del la clásico. tangente. No, o Sí, sea, cuando yo digo pero formación sí. clásica me refiero a que sabes lo que es una... Estudié solfeo y todo el rollo Vale, o sea, así. sabes esas cosas de Piano. las escalas y bueno, de hecho ¿Eh? tocas un instrumento de verdad también, tocas la guitarra. Sí, de verdad. No como otros. No, lo decía Bueno, la eléctrica. Hombre, a día de hoy ya, o sea, ya es clásico prácticamente. Si tenemos en cuenta que se inventó cuando hace casi 100 años, ¿no? Al paso que Sí. vamos, ¿no? Porque es que es de los años 40, 50. Creo No, que 50. 50 puede ser. Pues mira, vamos camino de los 100. No, te lo decía en relación a ese aspecto de la música, ¿no? Es decir, si tú tienes una formación o un bagaje musical que se basa en precisamente en música escrita o en notación, de repente hacer ese cambio y enfrentarte a una máquina que vive en el ahora, ¿no? Tiene que cambiarte un poco las formas de hacer música. No sé si tienes esa sensación. Sí, claro, pero creo que en parte era algo que estaba buscando. O sea, cuando componía como de manera más tradicional ya me costaba esa idea, ¿no? Y también al final una cosa que sí pasa mucho cuando haces esto es la repetición, ¿no? O sea, como que sí, yo trabajo a partir de loops muchas veces, cosas que Sí. sé que se van a repetir y cada vez que se repiten van variando. Entonces sí que me pego de cosas también, Claro. ¿no? Pero eso, me gusta mucho más como esa manera de desarrollar la cosa en directo por lo menos. Para componer sí que eso me preparo, lo que decía, me preparo partituritas o tengo también el timeline Y supongo que según el proyecto. podemos hablar un poco de ese proceso, porque sí que en directo hemos visto pues un pequeño hint, ¿no? de lo que puede suceder, aunque ese modular no creo que te lo lleves por ahí de bolos. Pero de hecho hay un par de conciertos tuyos. De hecho, los compañeros de Allowed Music, que yo creo que nos van a raidear en breves, ahí tienes uno muy reciente, ¿no? Que hiciste con Sí. batería, guitarra eléctrica, con modular, que luego lo podemos linkar por si lo queréis ver. Pero quizá es un buen momento para hablar sobre ese proceso. Es decir, ahora en tu proceso acabas de publicar un disco que se titula Desired Path. Aquí estuvimos escuchando algunos temas hace unas semanas. Oh, sí, qué Sí. bueno. Y la verdad es que yo me quedé muy alucinado porque no me lo esperaba. No, no, o sea, Todo no el me mundo se queda esperaba loco con eso. Claro, yo había escuchado tus dos primeros trabajos, que por cierto me gustan mucho. Pero ya tienen también sus años, unos 2011 y 2015, si no me equivoco. El de Eclíptica Sí, total. y... Hay uno más que son, bueno, que es como cuatro temas solo que salió en 2018, pero sí también, o sea, me Ah, tardo cierto. como unos cuantos años en sacar alguna Los cosita. tienes en SoundCloud, ¿verdad? Si no me Están equivoco. por ahí, sí, creo que sí. A ver, vamos a buscarlos, Claro, recuperarlos. era más como que era eso, experimental, supongo, ambient, nunca sé bien. Bueno, no No. lo sé. A mí, yo es que soy fatal un poco para las etiquetas, pero me interesa porque hay un componente tuyo profundamente experimental, pero a la vez Uy, esa como... página está fatal. Bueno. Pues es tu problema. O sea, Sí, es horrible. ahí se pueden Aunque a veces. escuchar, ahí se pueden escuchar esos primeros discos. Sí, ¿no? Sí. A ver, los Sí, tienes. sí. Ahí están. Sí, ahí está. Creo que el último también está, ¿no? El Bueno, último no está por está. ahí. Ahora lo compartiremos igualmente. Hay ese componente como muy, muy experimental de fondo, como de trabajo de las texturas, de los loops, de todos esos colchones electrónicos. Y luego hay como una especie de intento de acercarse a una música más asequible, que me parece, a mí me gusta mucho, vamos, me parece muy interesante, sobre todo porque te vayas al pop. Sino porque traigas a gente hacia aquí, ¿no? Por así decirlo, esa es mi sensación con el tipo. Sí. No sé si te pasa a ti eso. Sí, es un poco la idea también. Y creo que sí, cuando hacemos cosas de experimentación, a veces, ay, cuando metes una melodía o algo así, ya te sientes como culpable, ¿no? Es como, ay,
Esto que son notas, ¿no? Cuando estás ahí en la experimentación. Entonces, pues, ay, sí dije, no, no, como que cada vez lo llevo más hacia ese lado más musical e intento, sí, Pero sin problema, es decir, no, es decir, ese corsé de la experimentación, no sé si tendrá más que ver con nuestros respectivos pasos por las academias y la dureza claro. de los estilos que con otra cosa, ¿o qué? Claro. Yo me lo he tenido que quitar, pero he visto también cuando doy clases, por ejemplo, también alumnos que son muy, que les pasa eso también, ¿no? Que se ponen esas etiquetas ahí. Ay, no, es que yo lo que hago es experimental. Es que lo mío es arte sonoro, entonces no puedo hacer armonías aquí tradicionales porque ¿dónde vas? ¿Qué es esto, pop? Será algo, o sea, yo creo que de verdad, porque a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Es decir, vamos de lo más extremo a tranquilizarnos un poquito. Aquí está Carlos Suárez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas? Porque a mí me ha pasado lo mismo también. A medida que me alejo de mis años formativos y de academia, es como que me apetece más hacer todas esas cosas que en un momento así como muy temprano de definición de uno mismo te vuelves como muy radical en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que también supongo que es necesario en algún momento partir así como de ponerte esos límites y esos extremos tan definidos, que así te defines tú también, ¿no? Es como, ah, bueno, pues mi movida es esta, ¿no? Y luego pues ya es más fácil salir de ahí, supongo, cuando ya lo tienes más Sí, claro. No sí. sé, igual después cambiamos otra vez y estamos ahí súper radicales haciendo ruido. Claro, o se va y se vuelve, es decir, porque desde luego los procesos siguen siendo. Primero que la etiqueta experimental es peligrosa, como ya sabemos. Claro que es eso. Porque en realidad, aunque el disco que hayas presentado ahora mismo no es experimental en sí, en sus procesos es profundamente experimental, es decir. Claro, y según el ámbito donde lo enseñes también. O sea, si tú te vas a cosas de, yo qué sé, de post-rock o algo así, pues es experimental, ¿no? Porque estás en otro ámbito donde eso no. Aunque, Claro. claro, a mí también no me parece que sea. A mí tampoco me parece No, pero experimental. Pero justamente bueno, en fin. si lo ponemos encima de la balanza con este fragmento de directo que hemos visto antes, la diferencia es acusada, ¿no? O sea, está ahí ese lenguaje muy diferenciado, ¿no? En este aspecto. Pero que igualmente, no sé, yo lo veo en el otro, en Desired Paths, veo muchos de esos elementos acompañando lo que serían los arreglos, ¿no? En un sentido así como muy amplio y muy fresco, pero está allí, ¿no? Y no sé, veo que esos puntos de anclaje están ahí que son muy interesantes. Dice, aquí quien nos dice ATK90, los que nos aburrimos rápido saltamos de etiqueta en etiqueta según el viento, sí, de hecho es. Ya, sí, total, total. Vemos otra cosa. Yo, mira, qué guay, vamos allá. Claro, sí. No, Eso y fue, creo, un poco lo que me pasó con este último disco también. Sí, ¿no? Que descubrí como todo ese rollo del post-rock y me estalló el cerebro. Bueno, eso fue hace tiempo, bueno, eso fue, sí, como en 2018 que hubo el festival AM Fest, que estos los del Out que estaban por ahí. Que fui a tocar allí y resulta que era un festival de post-rock y descubrí un montón de bandas y de historias que me encantaron y bueno, pues eso comenzó ahí a, como lo metí a la compostera y después de un tiempo pues creo que fue que salió esto otro, ¿no? Supongo que también era una forma de no de darle una salida, sino también de ahondar en la guitarra en un sentido más musical, ¿no? Quizás, es decir, bueno, tengo esto, voy a irme por estos lados, pero aún así está el elemento electrónico está muy presente, cosa que en el post-rock. Bueno, yo no sé cómo No, está, no sé claro. cómo está el post-rock ahora, Creo que no está, creo que no sinceramente. está. Es decir, No. No, el que escuchaba yo de hace 20 años, no, no, o sea, la no tiene electrónica esto, no no. estaba ni se la esperaba prácticamente. Bueno, No, sí. obviamente, no, no creo que puedas decir que esto sea un disco de post-rock únicamente tampoco, porque tiene tanta electrónica y que Sí, no sé. la etiqueta es curiosa a día de hoy, ¿eh? Eso no te lo voy a negar. Pero bueno, para los que no sepáis de lo que estamos hablando, acabamos de compartiros el enlace. Este disco está publicado en Synth Vicious en colaboración con Allowed Music, si no lo digo mal.
Y lo has hecho en vinilo, además. O sea, esto Sí. ya es otra liga. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo está yendo a todo esto? El vinilo. Okay. Pues bien, bastante guay, de hecho. Mejor de lo que yo pensaba. Sí, ¿no? Sí, pues porque, claro, al ser otro tipo de música, también creo que ha llegado a otra gente que le mola el rollo. Y en directo también creo que funciona bastante guay, como esa combinación del sinte, la guitarra. Bueno, yo lo tengo súper guitarrero, creo que toco casi todo el tiempo la guitarra, pero está la batería ahí también, y ver a alguien ahí pegarle a cosas, pues también hace que la cosa sea chula y funciona guay también cuando vamos de concierto, pues tener los vinilos ahí. Así ya rollo banda de rock. Claro, esos elementos también a nivel de directamente hablando en plata de mercado, te juegan a favor, es decir, la posibilidad que tienes ahí de acceder a otras parcelas y también supongo que el hecho de publicar con un sello como el que publicas, también te encamina hacia otros lugares, ¿no? Sí, bueno, fue un poco al revés, creo. O sea, Ah, sí. pues es que, bueno, este disco ha ido por donde ha querido, en realidad. No, tampoco era algo que yo tuviera decidido de, ay, voy a hacer esta movida. Por eso se llama Desire Paths, creo, porque, bueno, no sé si sabes lo que son Desire Paths. Son caminos de tierra que hay por ahí en el campo, sobre todo, que, o sea, por ejemplo, hay un camino que está asfaltado y tal, pero al lado hay un camino de tierra. Ah, cierto. Allí por donde la gente va por ahí, o a Sí. veces en los parques, ¿no? Que Sí, son como que problemas el de diseño. urbanismo te hace paralelos y Exacto. perpendiculares y la gente corta en Y la peña diagonal. va por cualquier lado. Exacto. Maravilla, Pues maravilla, eso, sí. el disco es eso. El disco es eso. Yo tenía otra idea también, como, bueno, pues voy a ver qué. Y cuando fuimos a grabar, bueno, tenía la idea de, oye, pues molaría meter alguna batería, tal. Y cuando fui a grabarlo, lo grabé en Jerez de la Frontera, donde un colega que se llama Rafa Camisón. Bueno, en ese momento no lo conocía, no era colega. Pero fui ahí a grabar con él y él es batería, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues mete aquí alguna cosita, tal. Y no queríamos meter mucho, como, bueno, unos platitos o alguna cosa. Y como que no, como que el tema pedía ir más, ¿no? Pedía más, o a mí menos pedía, pues. Y Sí. entonces terminé metiéndole ahí mismo en el estudio, pues un montón de historias. Entonces, claro, también tiene mucho que ver que haya estado él ahí, que es un tío que toca así como muy pesado, muy tal, Ya. lo que le podía pedir o hasta dónde podían llegar los temas. ¿Y tú Entonces tenías ya. alguna intuición de que eso podía llegar a pasar o llegaste con tu disco de electrónica y Sí, luego... bueno. No, no, sí, yo había estado escuchando mucho cosas de post-rock ahí como durante ese momento, pero como que no lo había asociado con algo que yo pudiera hacer hasta que estaba ya ahí y los temas estaban como pidiéndolo casi, ¿no? Entonces, hostia, pues ¿por qué no le metes este ritmo que es más o menos lo que hay en este tema? O algo así, ¿no? Y bueno, más o menos así quedó la cosa. Entonces, cuando ya estaba así grabado, pues ya igual pensamos que molaría como esta colaboración con Alaud también, ¿no? Porque ellos sí que van más por ese rollo que ellos nosotros. Entonces, por ahí fue la cosa, más bien al revés. De, hostia, pues este disco está yendo hacia otro lugar, pues vamos a darle Claro, no, otra y oportunidad. de la misma manera que la gente conoce tu trabajo a través de este disco, pueden retrotraerse hacia atrás, ir a por tus anteriores trabajos y llegar a lo mismo, porque a fin de cuentas el ADN musical está ahí, no sin alterar, con lo cual es que Sí, no es que sí. se haya, es que se le ha añadido una capa encima que lo arrastra a otros lugares. A mí me resulta muy estimulante, sobre todo conociendo un poco tu bagaje y el contexto en el que más o menos te sueles mover, yo me quedé muy... La verdad es que fue de anda, pero sí, efectivamente es un disco de post-rock con guitarras, bien, todo eso, o sea, vamos, fue fantástica la sorpresa en ese sentido, porque esperas esa otra jugada, ¿no? Y hay un componente que no sé si tú tienes esa sensación como de juego, ¿no? De irse guiando un poco por una intuición
y que esos corsés que hablábamos antes, ¿no? Esos corsés de géneros y de estilos, como que, bueno, es que cuando tienes esas tablas te apetece como coquetear con ellos y adentrarte por ahí. Ahora, a partir de ahora no sé qué planes llevas, pero no sé si te vas a ir todavía más lejos y vas a terminar haciendo un disco de, yo qué sé, heavy metal o algo por el estilo. A saber, no lo sé, no sé tampoco por dónde iremos. Bueno, lo que sí creo que pasará es, o sea, después de haber hecho todo este disco, y claro, me traje esto así debajo del brazo a Barcelona, y dije, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ahora el directo, esto como, ¿no? Entonces, en un momento ya dije, no, esto, si lo quiero hacer en directo, creo que tiene que ir con batería, ¿no? Que ya hablamos que al final lo hacemos así. Y contacté con un colega que ya había tocado con él antes, que se llama Martín Vitaliti, que es artista como de arte contemporáneo y tal, hace cosas así como de cómic y cosas. Bueno, es muy guay lo que hace, ¿no? Pero bueno, también toca batería y toca un montón. Y cuando empezamos a ensayar con él, claro, él se dedicó como, cogió el disco y lo tocó primero así como exacto, y luego ha empezado a meterle su propio flow, ¿no? También, que es un poco más jazzero, como más lleno de cositas, no sé cómo explicarlo, ¿no? Más la polirritmia y esas cosas como que se le dan guay. ¿Es con quien Y tocas en claro, el eso. en el directo grabado En el en directo que hay en el Out, sí, en el Sí, Siete Barbas. exacto. Eso, con él hemos hecho ese directo. Y entonces creo que eso me empieza a tirar hacia seguir por ahí, ¿no? Como, ah, mira, ahí está. A seguir Uy. ahí, pues, probando con la batería y con esas rítmicas igual un poco más complejas, tal vez. Creo que por ahí me llama. Y en Curioso. el directo, ¿cómo lo planteas? Es decir, ¿hay espacio para el juego? ¿Está todo súper No, muy poco. definido? Muy poco, ¿no? Bien, 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 bien. Muy poco. De hecho, eso fue otro de los cambios que creo que sí logré aquí, que era, antes era súper improvisado lo que yo hacía en los directos, ¿no? Sí. Que está muy guay. O sea, yo me lo he pasado pipa, pero también a veces, pues, eso que hablábamos antes de la bestia, pues, desbocada allí y, ¿no? O sea, como que el riesgo me parece muy guay, me divierte mucho también en directo, pero de hecho justo antes alguien comentaba aquí que nos habíamos visto con Carlos Suárez, ah sí, del Festival de La Coruña, el Módulo Artec, Sí. Ah, mira, aquí cuando tenemos a estaba toda allá. la familia de Aloud. ¿Qué tal, chicos? Hola. Bienvenidos a todos. Estamos aquí con Lina. Gracias por ese Poniendo los raid. vídeos. Qué bien. Pues eso, en el festival este de La Coruña que se llamaba Modular Tech, vi a un colega que se llama Dead Whistle, que toca con sinte modular y tal, y el tío tenía todo súper estructurado, así, hasta unas luces que iban a la vez con su música, tal, visuales, todo ahí, pam, pam, súper milimetrado, y me encantó esa idea. Y Sea, ahí pero dije. también es un ejercicio como de casi de TOC, ¿no? Sí, lo de él ya va un poco más allá. Yo no llego a ese nivel, pues. Pero sí dije, mira, me voy a hacer una estructura así, es que quiero tocar así en directos, ¿no? Y así, pues, es como lo tenemos montado ahora, ¿no? Como todo muy, muy, muy cuadradito. Pero En aún así. algunos momentos sí hay como, bueno, pues aquí hace algo, pero él va ahí con claqueta sufriendo. Claro. Pero como un ejercicio para él adaptarse a ti o para tener la tranquilidad de estar en un sitio más o menos seguro. Pues es más bien porque creo que sí hay cosas que cuando las tienes estructuradas puedes llegar. O sea, hay sitios a donde yo quiero llegar en los directos, ¿no? Como momentos en los que tenemos que coincidir o, Ya. Ah, ¿no? bueno, Como. ya. Entonces creo que sí es mucho más fácil cuando ya sabemos bien Claro, es lo que se los suele temas hacer que hay que hacer en la lo que se suele música, hacer en la música normal, ¿no? ¿no? Lo que vine a hacer un concierto de toda la vida, exacto. Los Sí. dos a la vez hacer algo, ¿no? Esas cosas, pues. Claro, te lo pide, ¿no? De todas Exacto. maneras, en el elemento, claro, está también ese. A mí siempre me queda esa duda de esa frescura, pero también está el abismo ese al que te lanzas, ¿no? Con la improvisación que dices, bueno, me lo sé, pero
pero no sé cómo voy a acabar, ¿no? Y a lo mejor en determinados contextos te tienes como que portar bien, ¿no? Y sacar adelante el bolo tal y como se supone que debería sacarlo, ¿no? Supongo que ahí también buscas ese andamiaje y esa seguridad de decir, bueno, no, el bolo está bien, hay todas sus partes y para adelante. Sí, hay un tema ahí ahora que dices eso también, que yo creo que según, antes lo que me pasaba también en algunos conciertos es según lo que yo iba viendo que tenía el contexto, la gente como a donde estaba, casi como un DJ, iba variando la cosa, ¿no? Es como, uy, Sí. no, esto por aquí no es tan experimental, te voy a meter un bombo aquí, ¿no? Claro. O al revés, ¿no? Aquí esto se está, ¿no? Y ahora esto ya no se puede hacer, ¿no? Es como mi bolo es este, la música es esta. Y os aguantáis. Y Que que sea pase aquí. lo que tenga que pasar. Has trabajado también mucho con visuales, ¿no? Tanto, o sea, colaborando con otras personas y haciendo tú misma también en alguna Alguna situación. cosita, Sí, ¿no? sí, alguna cosa he hecho, sí. No. Y es que recuerdo un bolo muy chulo tuyo hace unos años ya en Euphonic, que yo creo que es la única Ah, vez sí. en realidad que te he visto en vivo, ahora que lo pienso, en el Mercat Bell. Y ahí llevas visuales con un compañero tuyo, cuyo nombre no recuerdo. Se llama Diego Suárez, Diego o Suárez, Diego cierto. Not Me. Es verdad, lo sí. tenía ahí en mis notas. Mira, si no Sí, me... eso era como un bolo que teníamos montado antes, es verdad, y hacíamos cosas a la vez también, pero improvisando. Muy guay, porque lo que hacía es, bueno, no sé si lo tienes por ahí, hay algo. Pone como líquidos que reaccionan entre sí con diferentes colores y tal, y pone una cámara así gigante, bueno, gigante, no, una cámara que pilla así como bastante guay. Y va creando ahí unas historias que son más, o sea, que pasan como en tu cabeza, ¿no? En realidad es muy experimental, pero la gente pues igual sale ahí diciendo que ve planetas o que es un viaje, que te cuenta una historia, pero la historia pues está en tu cabecita. Pues entre eso y la música pues que también vamos haciendo que te lleva por ahí. Qué maravilla. Quería hablar un poco acerca de, bueno, al principio de la entrevista, para los que estáis llegando ahora, estábamos comentando que una de las cosas que pasa en este mundo en el que nos movemos es que nos tenemos que de alguna forma pluriemplear y al final tenemos como 17 millones de tareas distintas. Una de las tuyas, y además es una de la que a la que le dedicas mucho tiempo, es la cuestión de la docencia. Sí. ¿Qué tal lo llevas? ¿Cómo llevas Bueno. toda esta historia? Pues guay. creo que aprendo un montón cuando doy clase. Hace tiempo doy clase en el máster de arte sonoro en la UB. Y ahí es donde he reflexionado en muchas de estas cosas también de los géneros y de las etiquetas también, ¿no? Porque cuando estás ahí estudiando arte sonoro, pues tienes que definir qué es eso y no salirte de ahí, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que el máster es también tu puerta, si no me equivoco, tu entrada en Barcelona fue a través un poco del máster o estoy yo flipando. Yo lo estudié, pero ya vivía aquí desde antes. Ah, O vale, sea, tú como que estás de sí me antes. vine a estudiar. Estudié otras cosas. Hice como tres o cuatro másters ahí, uno tras otro. Ah, vale. Bueno, vale. En fin. Y eso, pero bueno, al final sí terminé dando clases ahí. Bueno, ahí está guay porque en realidad lo que hacemos es como una especie de taller abierto donde pues la gente puede preguntar, probar cosas y buscamos como soluciones conjuntas. Entonces, claro, Sí. siempre la gente llega con ideas diferentes y mola como saber o intentar encontrar la manera técnica de solucionar esas cosas. Claro. Siempre en el terreno de... Porque también con tú y yo hemos colaborado en una ocasión también en la cosa formativa con el máster de justamente, bueno, la asignatura de arte sonoro de la UOC, que es Sí. la primera asignatura troncal en un grado de artes en España dedicada al sonido. Y ahí te encargaste tú de sentar las bases de la idea de la generación de sonido, ¿no? A través de electricidad o de la síntesis directamente. Y no sé si es eso lo que haces también en el máster de arte sonoro, pero me parece que es una forma muy interesante de abrir esa posibilidad, ¿no?
Sí. A gente, en este caso concreto, en el contexto de la gente del arte, gente que no ha trabajado con sonido con anterioridad. En el caso del grado, creo que descubrí ahí la paranoia loca que significa hacer síntesis, ¿no? Claro. Como que yo cuando lo expliqué dije, bueno, pues coges una cosa y luego vas creando, ¿no? Como que vas sumando cosas, pero esto es como si fuera voltaje, tal. Y luego vi que la gente se volvía, pero loca pensando en esa idea, ¿no? De cómo así que el voltaje suena. Pero bueno, pues está divertido también como ese punto de, como de, como medio divulgativo también Es que de es cómo funcionan importante las cosas. porque la importa a mí para mí no trabajo nunca, yo lo he repetido 7 veces, pero sí que tiene una importancia muy clara a la hora de definir la música de la hora. Y luego hay toda una serie de poéticas asociadas a eso mismo que contábamos antes, la cuestión esta de los flujos, de la electricidad, del elemento físico de las conexiones, y de los elementos de física, que no tienen tanto que ver con softwares, sino que en realidad estás moldeando una especie de arcilla eléctrica, ¿no? Que no se trabaja tanto, es decir, que sí, se explican los sintes tienes a tu disposición y lo que puedes hacer con ellos. Si te dedicas al mundo del rock o el pop, los utilizas para hacer colchones, para arreglos, para determinadas cosas, pero muchas veces se nos olvida que podríamos estar haciendo auténticas salvajadas única y exclusivamente con ello, ¿no? Como una herramienta. A mí me interesa, no sé si tú has escuchado mucho, poco o nada a Javier Piñango, que aparte es amigo. Pero me interesa, por ejemplo, lo que ha hecho él con el MS-20, con el Korg MS-20. Es decir, mira, no, no, yo con esto ya tengo suficiente. Y Es lo que que voy a con hacer eso es es. llevarlo al límite, ¿no? Llevarlo al límite hasta extraer de él su singularidad más absoluta y única. Es decir, estos son los confines a los que puedo llegar con este cacharro que genera ruido, ¿no? Y no sé si echas en falta eso en que ese tipo de divulgación, ¿no? Esa cultureta general de sintetizadores llegue a más gente y ganen como otro tipo de respeto en el mundo de la música así en general. No sé si tienes esa Claro, sensación. sí. Sí, creo que es un poco lo que intento también, ¿no? Como con los sintes intentar pues llegar un poquito más allá de los presets, ¿no? Como que Eso. sí hubo un gran descubrimiento cuando hicieron los sintes y luego dijeron, ah, bueno, pues le ponemos un tecladito y estos son los sonidos que se pueden hacer con el sinte. Ahora, afortunadamente, pues con todo lo de los modulares y tal, pues la cosa se ha abierto un poco más y como que sí es posible como crear tus propios sonidos, ¿no? Pero bueno, pues siempre está el rollo de los presets que hacen que todo sea más Sí, sencillo. es lo que a mí, por ejemplo, siempre. El otro día, no sé si está por aquí Sergio hoy. El otro día que estuve yo emitiendo un rato, comentábamos, ¿no?, sobre la singularidad del sonido la personalidad de un sonido, de un preset, todo lo que sea, a mí, por ejemplo, me resulta difícil superar el ADN que pueda tener un sampler grabado, es decir, grabado con una grabadora en el mundo real, que es lo que hago yo, ¿no? O sea, grabar sonidos del mundo real. Y esa es la preocupación que me da siempre la cuestión del sintetizador, que hay una primera capa en la que, con cualquier instrumento vas a hacer el sota caballo rey, ¿no? Te compras el sinte, aprendes cómo funciona y aprendes a hacer las cosas que todo el mundo más o menos termina sabiendo hacer con un sintetizador. Lo que me Sí, interesa pero es. eso tan bueno, acá. No, no, lo que me interesa es el salto siguiente, ¿no? El desligarse, alejarse lo máximo del preset y que esa electrónica tome una personalidad única y propia, ¿no? Claro, exacto. No sé si Y era una también pregunta. lo que pasa con. No, ahí era como una opinionaza, ya estamos en ese momento. Yo qué iba a decir. Ah, que lo que pasa ahora también con los modulares y con otros tipos de sintes es que depende del tipo de síntesis que hagas, vas a tener esa sonoridad que cuando decimos sintes nos imaginamos, ¿no? Que son como ese rollo sci-fi ochentero. Sí, rollo Stranger Things o algo así, Exacto, que está y que existe. sí, exacto, sí, a eso me refería. Pero no necesariamente, claro, no necesariamente es eso. Igual, ahora
Cuando lo de los sintes modulares, por ejemplo, hablamos de, a mí me gusta hablar de sistemas modulares, ¿no? O, bueno, que significa que tú estás haciendo un proceso musical o sonoro con el cacharro, pero no necesariamente es sinte, porque igual hay módulos que lo que hacen es reproducir samples y reproducirlos de diferentes maneras, otros son efectos directamente. Entonces tú puedes coger tus grabaciones de campo, meterlas ahí Cierto. y utilizarlas, o sea que la fuente puede ser otra también. O sea que esa Ya. idea también como de es que el sinte es ese el rollo, pues también lo es y es muy bonito, pero no únicamente. Sí, no, y Ya sabes. en ese sentido también como volviendo a esa parte como más formativa y vinculada bueno, a lo formativo, estaba el punto ese de reivindicar, ¿no? Ese cambio de mentalidad, decir, no, esto es una herramienta a la que tú también le puedes introducir elementos y puedes alterar su funcionamiento, que es otra de las cosas que me resulta interesante, ¿no? Sobre todo cuando hay cierta, en este circuito que a veces se medio dibuja de laboratorios europeos, de la electrónica, etcétera, etcétera, el hecho de decir, no, me voy al EMS de Estocolmo a grabar con las naves espaciales esas que tienen ahí y lo único que hago es grabar texturas, formas, colores, lo vuelco y luego me vuelvo a mi casa y con Ableton lo proceso todo, ¿no? Que también como me interesa a lo mejor esa idea del que es como un órgano, ¿no? En realidad el órgano de iglesia es muy sinte, ¿no? En ese sentido es un objeto que está allí, tienes que ir hasta allí para sacarle los sonidos, ¿no? Y supongo que esas cosas juegan a favor. No lo sé. Sí. No sé ni qué estoy diciendo ya. Ya sé Poner exactamente. algo de Linda, se llama Lina, pero sí, ahora ponemos algo. O pongamos algo de Linda, Olga. De Linda. Algo. Bueno, De Linda Ronstadt. Os comparto los enlaces, si queréis, para no perder el hilo de la conversación, os compartimos el disco de Lina, que está en el Bandcamp de Synth Vicious, y os lo ponéis de fondo mientras nos escuchan. Mientras nos escuchas, Tronker 71. ¿Qué te parece esa idea? Y ya si puedes, ya si ya la hostia sería si apoyas al proyecto y te llevas una copia de este disco chulísimo. Digo yo, no sé. Qué Vale, guay. más Sí, iba cositas. a decir, Ah, sí, perdón. yo. Tengo una que estábamos llegando hacia un punto que me gustaba también, que era Venga. como el abrir, cuando estábamos hablando de los presets y el sinte, que es una cosa así cerrada, que hay algo que me gusta mucho en educación también, bueno, y como practicar en la vida, que es abrir el proceso también, ¿no? Entonces, creo que pasa también un poco con los sintes, o bueno, que están ahí, bueno, el patch más o menos puedes ver qué es lo que está pasando también, como esa idea de compartir y de proceso abierto, creo que mola un montón y me gusta ponerlo ahí En como. el sentido de desvelar, ¿no? Es decir, esto yo lo hago de esta manera, ¿quieres decir? Sí, exacto, como sí, como que el proceso no es ningún, o Ya, sea, misterio, no es algo que magia tú del artista. puedas, Ya. exacto, sí. Sí. Como quitarle un poco ese peso de las cosas y decir, bueno, pues está así, está de esta manera. Sí, como de no te voy a desvelar mi secretito ni mi receta secreta. En realidad, da como un pudor, ¿no? En lo del artístico. Yo del otro día también estuve emitiendo y estaba pacheando con Ableton Live. Y tienes ese pudor como decir. Estoy contando mi proceso, a lo mejor pierde la magia, pero resulta, pues estaba Sergio y alguien más, y me dijeron, oye, esto lo estás haciendo mal, podrías hacerlo así, y de repente, pues, aprendes y desbloqueas una pantalla que no conocías. No sé si eso tendrá que ver, y eso me sirve a mí para irme hacia otro tema, también con el hecho de que estás trabajando bastante con live coding, y también yo creo que ahí hay un componente importante. En lo digital, ¿no? Que es esa idea de compartir que mencionabas y en algo como el live coding y todo el universo alrededor del código abierto es un pilar fundamental, ¿no? El poder compartir. ¿Cómo va la Exacto. cosa que nos dicen, tienes razón, Lina, dejemos de llamarlo sinte modular, sistema de instrumento o gasto modular es más exacto. Gasto modular, vale, Gasto. me parece Sí, bien. claro, porque no te das cuenta y te has dejado ahí.
Ah, bueno, ya, claro. Es que esa es la otra cosa, que todos Ese es otro gasto. aquí todos los del canal me dicen, no, a ver cuándo tal, tú con un sinte, como son. Digo, no, 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 yo tengo dos niños ahora, no puedo meterme a Claro. hacer un Eurorack porque no. Es horrible, no os metáis. No, no, no sé, que No, nadie se meta. Aquí están eso todos es viciados horrible. al VFV y es que no me atrevo ni a eso directamente. Bueno, SV es una manera así de calmar el tema. Sí, no, aquí. VFV Rack es guay, ¿ves? Están todos aquí viciados con. De Es hecho, hay una idea aquí raro, hermano. de hacer un pequeño show de Live VFV. Así Ah, qué que, guay. sí, corre por ahí la idea. Pero volvamos un poco. No sé si estaba Eloy por aquí, pero podríamos comentar un poco la cuestión del live coding, Sí, que también pues es otro para. abismo. No sé si, claro, eso es otra fricada que igual nadie sabe qué es, ¿no? El live coding es una manera en la que hacemos música en directo con código y vamos enseñando ese código. Bueno, también se hacen visuales y otras De cosas, ¿no? todo. Pero yo hago música. O lo intento. Y entonces, claro, tiene también esa idea de abres el código, todo el mundo lo que está viendo es código mientras tú estás ejecutándolo, ¿no? Y es bonito también porque, pues porque es compartir más que eso, ya no sé qué más, ¿no? Es casi como tu cerebro puesto ahí mientras estás tocando, ¿no? Hay una Como. cosa, claro, ahí en el live a mí siempre me produce dudas, problemas y el live coding a muchos niveles. Aquí te preguntan que qué lenguaje usas para live coding, por ejemplo. Yo utilizo Tidal Cycles casi siempre, que es como uno que te permite más o menos escribir algo musical rápidamente. Casi siempre uso ese. No, y lo que me planteaba del live coding es que en el directo tiene cosas. Es interesante porque también es como un poco. Es un statement como muy radical, ¿no? De escenario directamente, de tener la pantalla ahí detrás Sí. y de desvelar un poco el secreto, que el 80% de la audiencia son live coders, obviamente, y se enteran de todo, salvo dos despistados o los novios o las novias de quien está ahí detrás, diciendo, bueno, esto lo tengo que aguantar y luego vienen las cervezas. Pero hay ahí un punto interesante y siempre que pienso en el live coding, porque también está muy vinculado, obviamente, al ordenador y a la idea de hacer música con ordenador, y me gusta acordarme siempre de Holly Herndon que decía aquello de que el laptop es el instrumento más íntimo con el que puedes tocar. Porque es por donde pasa toda tu vida, básicamente. Y es ese lugar donde tú haces las cosas más íntimas y privadas, terminas subido a un escenario contigo y siendo el canal, ¿no?, de tu música. No sé si a ti te pasa eso o tienes una visión completamente distinta No. sobre la poética del live coding y del laptop. Bueno, creo que eso que dices también es algo por lo que sufrimos por lo general, que es como tú dices, que voy a ir a una cosa ahí donde todo el mundo está poniendo código que seguramente entienden, y como que tenemos que luchar un poco contra esa idea de, oye, pues puedes venirte a una sesión de esas, no importa si entiendes el código o no, así como no importa si sabes tocar la guitarra cuando vas a un concierto de guitarra. Exacto. Por ejemplo. Entonces, bueno, sí, siempre como que intentamos llevarlo por ahí, por esa idea de, no, pues también puedes estar y compartirlo y disfrutarlo, aunque no sepas o aunque ni siquiera mires la pantalla, deberías también disfrutar lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí, pues por un lado, sí, como que tenemos ese estigma de, mira, estos nerds aquí, pero pues también es verdad, ¿no? Es cierto lo que pasa cuando llegas a un sitio así. Y bueno, para mí también es interesante por esa idea así de compartir. Creo que sí, estoy de acuerdo en que sí que compartes ahí mucho tuyo, también porque pues, las equivocaciones cuando están ahí, todo el mundo las ve y como que casi siente que tiene que ayudarte o de alguna manera, ¿no? Como que está intentando buscar dónde está el error para todos, entre todos, solucionarlo de alguna manera. Entre Entonces, todos llegar al final del concierto vivos, ¿no? algo así, o si deja de sonar, pues imagínate, es algo que todo el mundo sufre, ¿no? O también si ves así como alguien está así dándole vueltas al ratón, Porque tú está dices, está perdido buscando completamente. aquí un código, ¿no? Entonces como que hay unas cosas extra, no sé, aparte del código que también están ahí Pero enseñando. es una exposición absolutamente bestial, yo creo, ¿no? En ese Sí. sentido, porque hasta incluso con tu modular podrías más o menos hacer ver
O sea, a mí se me puede petar Ableton en un concierto, saco la grabación que tengo siempre del concierto, la subo a Audacity, le doy al play y Sí. hago ver que toco, ¿no? Pero aquí No, esto sí ya es mucho más extremo. claro, hay una exposición total y absoluta, ¿no? Sí, claro, pero esa es un poquito la idea. Es como más, da mucho más vértigo, ¿no? Cuando te paras a tocar ahí. Una cosa que siempre explico también es que cuando organizamos sesiones de estas de live coding, hay muchísima deserción. O sea, el 70% de la gente que se apunta la primera vez a tocar no va. O tiene un papel con todo preparado porque es que da un vértigo horrible, pero Terrible. también es muy divertido. A mí creo que esas cosas son las que más me gustan, ¿no? Como la comunidad que se genera alrededor, las ideas tan bonitas que hay. Aunque sí tengo que como confesar que, no, que me cuesta mucho más hacer música, o sea, no me fluye tanto como con los sintes, por ejemplo, o algo así, ¿no? No es el caso de todo el mundo, pero a mí me pasa que sí me cuesta mucho más. Está divertido. Claro, es eso, que la curva de aprendizaje es muy bestia, ¿no? Para llegar a otras cuotas o posibilidades de hacer, ¿no? A lo mejor es eso y la frialdad absoluta, ¿no? De esos sistemas, ¿no? Y la dureza, ¿no? Con el material de base con el que trabajas, tanto si trabajas con generadores de tono como si sampleas, pero sobre todo si trabajas con síntesis pura y dura. Hay una frialdad aterradora, ¿no? Que también se traduce Sí, sí, muchas veces sí. en la música, ¿no? Que es muchas veces el live coding, y además eso me parece también bonito, se asemeja mucho al código, de alguna forma extraña, ¿no? No sé si te pasa eso también a ti. Las pocas veces que he disfrutado, o los pocos músicos que sigo que trabajan en live coding, en el lenguaje musical o sonoro hay elementos como muy muy duros, muy de código, no sé cómo de definirlo. Sí, yo también creo que sí que tiene como una manera o como una estructura también, ¿no? Como lo decíamos antes con los sintes, pues con esto también creo que te va llevando a maneras específicas de hacer las cosas según la herramienta que estés usando. Pero pasa con todo, ¿no? Pasa, sí, absolutamente, porque al fin y al cabo son interfaces, ¿no? Y son eso, objetos, tanto virtuales como físicos, que interactúan con nuestro cuerpo y están hechos de una forma específica, es decir, los podemos tocar con los pies si queremos. Carlos Suárez, yo lo que no sé aún es si el modular porque tiene módulos o porque los módulos se modulan entre ellos. Esto es como lo de los... el desmodulador que desmodula el modulador modulado. Pero supongo que es un poco la idea de las dos cosas, ¿no? Que se modulan entre sí, pero que son modulitos también. Creo que es un poco un juego de eso, ¿no? Las dos cosas. Bueno, es un Lego. Digo yo. Desde mi perspectiva. Y también había otra cosa en el chat que estaban diciendo que Ah, señora, algo de los hablando de presets, los ¿no? presets. Sí, yo también estoy de acuerdo. No, no digo que no haya que usarlos. Igual para partir de ahí a veces mola, ¿no? Sí, no, sí, no, no, Supongo que no, está bien. no, no es la Pero aquí demonización. te puedes hacer tus propios mismos presets, ¿no? Pero es que es la misma discusión de en el mundo del sampleo, en mi caso, ¿no? Es decir, ¿puedo utilizar el mismo sampler en 17 temas distintos? Sí, si me funciona. ¿Por qué no? Tú usas una guitarra, la misma guitarra cada vez, ¿no? Y cualquier músico que se precie toca un do, un re, un mi unas cuantas veces en un concierto. Entonces, ¿por qué no Claro, puedo no hay utilizar más. yo una grabación de campo hasta la saciedad? Vamos. Cosa que he hecho sin mayor pudor, pero sí que te planteas esa cuestión constantemente. Pues sí. ¿Dónde estábamos? Me he perdido yo. Ah, bien, por último, porque se nos está yendo el tiempo ya, quería comentar también el hecho de que comentas que otros de los proyectos en los que estás habitualmente haciendo cosas es con Sons de Barcelona y con Orquesta del Caos, que Sons de Barcelona, para los que no conozcáis, es una especie de clúster, ¿no? De proyectos vinculados al paisaje sonoro, a la escucha y este tipo de cosas en Barcelona. Y la Orquesta del Caos es otro clúster absolutamente fundamental para la historia de la música experimental en Barcelona y en Cataluña que
arrancó Berenguer en su momento, que ha sido festival y que también es un poco una amalgama de... bueno, yo ya no sé ni cómo definirlo, pero bueno. Es el lugar, ¿no? El lugar desde donde surgen toda una serie de pulsiones experimentales y musicales. Estás vinculado, ¿no? Con estas dos, Sí, con lo que esos dos sean. colectivos y Colectivos, más colectivos, colectivos. mejor dicho. Sí, creo que esa idea de movilizar cositas, sí, es algo que me gusta. O sea, también tiene que ver con lo del pluriempleo, pero también porque me encanta como colaborar con cosas diferentes también. Entonces, sí, pues con Sons de Barcelona hacemos talleres de sonido y como de grabación de campo, casi todas, ¿no? Con grabadoras, y enseñamos a gente que nunca ha cogido una grabadora y tal, como tener esa primera sensación y ese acercamiento al sonido, pues desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y como intentando tener un resultado artístico que puede ser, no sé, como una composición o una exposición después, o subir los sonidos a Freesound, etc. Eso es. Qué Con la maravilla. caos, bueno, estamos bien intentando o pensando en retomar el Zeppelin también que estaba parado estos últimos años, que bueno, pues para intentar hacer algún encuentro así de música experimental con muchos altavoces. Claro, sí, esa es la marca de la casa de Orquesta del Caos, siempre es la de cuantos más altavoces y más Genelecs, mejor, ¿no? Supongo que siguen igual. Poco sí. Eso está muy bien, eso está muy bien. Pues no sé, a ver, aquí hay mucha gente y no decís nada en el chat. A nosotros se nos está yendo el tiempo. No sé si tú tienes alguna cuestión más que comentar. Carlos, ¿qué dices? Los órganos, corazón, hígado, etcétera, son los módulos del cuerpo. Se modulan entre sí para sostener la vida. Es otra forma de verlo. Digamos que cada criatura del mundo es un patch biológico diferente. Muy bien, Carlos. Es que... Todo es síntoma modular. Exacto, todos somos modulares. Todos somos modulares. Conexiones, cables y pacheos. Sistemas modulares. Pues, Carlos, eso es muy bonito. Deberías decir más a menudo estas cosas. Escríbelas, por el amor de Dios. Dicho esto, no sé si tú tienes alguna cosa que se nos haya quedado así un poco en el tintero que quisieras Es que ya comentar. hemos hablado No sé tantas qué hemos contado, ya hemos movidas que dicho un ya no montón sé. de cosas. Yo no tengo ningún tipo de hilo, ya no me quedan ítems en mi lista. No sé, igual podemos hablar de cosas ¿Algún... que van a pasar. Eso, por ejemplo, cosas que vayan a pasar en breves que puedan ser interesantes. También deciros que, para los que estéis escuchando, mientras Lina piensa, hay en YouTube un par de charlas tuyas, la de Sonar, está bastante interesante, sobre todo para gente como yo, boomers La de totales coding, del... ¿no? Sí, porque es Sí, de no... qué bonito. está ahí el componente divulgativo, que está muy chulo, que os la veáis en cuanto cerremos la misión aquí. La comparto por Hacer el la chat. tarea, ¿no? Exacto. Epa, ¿qué ha pasado aquí? Ah, vale, sí, que estás ahí dándole al código. Y está muy interesante, además hay más charlas, porque estas, yo no lo había visto, lo de Sonar más D, que han estado subiendo muchas de las charlas Talleres ahí. de la edición de este año y hay un montón de material bastante interesante que en algún momento, incluso hasta aquí, haremos un repasín a ello. Porque Eso hay es. mucha historia y entre ellas está... ¡Uy, va! Se salió, se nos fue. Hemos perdido a Lina. Se ha desconectado ella sin querer. No se ha terminado aquí la entrevista, pero se nos ha desconectado y ha salido. Hola, Lina, ¿vuelve a estar con nosotros? Me echó. Vemos Sí, todo. me echó Discord. Dijo, mira, llevas mucho tiempo sin Ya hacer está, nada y te hemos exacto. desconectado. Ah, Me vale. vale. Las cosas del Discord. Bueno, pues nada, esta era un poco... ¿Tienes agenda, por ejemplo, de actividad? No, no, más bien creo que lo mejor es como seguirnos en las redes y cosas, porque ahora agenda, ¿quién tiene agenda estos días? No, Esto es una en locura. la agenda pone incertidumbre y muchas videoconferencias, básicamente. Ya, sí, o sea que bueno, ya veremos que si es online o si hay vuelos reales o qué hacemos. Si alguien por ahí se ha interesado por el tema del live coding y por casualidad está por Barcelona, pues siempre hacemos unos encuentros. Que se llaman From Scratches una vez al mes
en donde toda la gente, bueno, la gente que quiere puede tocar durante 9 minutos y al final de los 9 minutos todo el mundo aplaude, no importa lo que haya pasado, como para Maravilla. perder el miedo de la cosa. Entonces estamos en Hangar, ¿Dónde consigo encontramos los incendios información sobre el detenidos. tema? ¿En la web de Hangar, El quizá? colectivo, sí, en la web de Hangar. El colectivo se llama Top Lab Barcelona y también tiene redes varias, Twitter, Instagram, Facebook, me parece. Ah, eso Top sí. Lab PCN. Y un YouTube que también está bastante nutrido con más talleres y como, sí, como masterclasses de la gente de la comunidad que ha ido subiendo cositas. Entonces hay como introducciones de diferentes programas. Y conciertos que hemos ido haciendo, etcétera. A No sé ver si lo si lo... encontraré. Live Code. Ah, mira, sesión mensual de Live Coding. Esto lo O he igual, encontrado. si pones en YouTube la Top Lab Barcelona, igual ahí está. Igual. Vamos a ver. Hay Ah, bastantes bueno, cositas. aquí tengo... Acabo de llegar a la web. No sé si la Bueno, estáis ya viendo. llegó. De alguna manera. Live Y Coding bueno, Session. eso por un lado. Ahí está Luego, Eloy bueno, por pues ahí la verdad. también. Así, Eloy. Ayúdanos, Eloy. Búscanos links. Ah, y ahí tenemos... Ah, los youtubers, mira, ya los tengo. Aquí están. Pero Hay todo esto os lo veis unas después de la emisión, ¿eh? A mí ahora no os tarea. vayáis de aquí, por el amor de Dios. Os lo guardáis y lo veis Sí, luego. no. No, vale. Maravilla. Eso, haremos también algún festival. El Vue es un festival que se hace cada año, que nos hemos inventado de live coding y estaremos en marzo por ahí. Haciendo talleres, conciertos, etcétera. Qué maravilla. ¿Y tenéis canal de streaming? Streameamos en YouTube. ¿Streameáis en YouTube y no os habéis planteado streamear en esta bonita plataforma? No. Lo digo porque sí, o sea, No, podría ser, sí. o sea, yo Sí, te tiro la podría caña así en ser. directo para ponerte en un Ah, apuro. estaría bueno. ¿Por Pero qué no? sí, Sí, de hecho, llevamos haciéndolo años. Los claro. streamings estos. Estaría súper chulo. Además, aquí queremos hacer más cosas. Hemos encontrado algún canal por ahí y creo que hay alguno más en Twitch de gente que hace live coding, pero seguro que tiene que haber más. Lo que pasa es que no están muy activos. Y es una lástima Creo porque es que un... se suelen hacer más cosas en YouTube, pero En claro que se YouTube. podría. Podría haber todo un Y ahí canal. Eloy nos dice que algún from scratch en Audio-Talaya, claro, yo he encantado. Ya sabéis, esta plataforma está Genial. también, aprovecho y lo digo, es decir, esta plataforma está abierta para quien quiera utilizar el canal para sus propios fines, siempre y cuando estén vinculados a lo que, a lo que Ah, nos pues vamos a gusta hacerlo. en esta casa, que es el sonido en todas sus formas. Entonces, esto es como el canal arte, pero con cero viewers. Sí, nosotros lo ponemos, Claro. pero vais a flipar. Sí, no, o sea, yo el primero, O sea, además, o esto sea, porque, seguro. o sea, yo soy aquí el señor mayor que no entiende nada De hecho, de la pandilla. habíamos tenido la idea alguna vez de hacer una como comentada, un from scratch comentado o algún concierto así, ¿no? Como ir explicando qué es lo que está pasando por Eso cierto, estaría muy chulo concierto también. así. Sí, hacerlo. Pues es que Twitch es muy guay para estas cosas. Es el lugar Sí. para jugar un Eso poco a es. hacer el burro. Y eso, y hacerlo en directo, claro que sí. Lina, se nos va el tiempo. Sí, Ha vamos. sido un placer. Hemos hablado un montón de cosas. Luego, cuando lo pase esto a podcast, diré, no sé qué hemos hablado, pero ha estado muy, muy interesante. A los que nos estáis viendo ahora mismo, recomendaros muy encarecidamente que os bajéis, escuchéis el nuevo disco de Lina, que os iba a compartir ahora y lo he perdido. Y a los demás, nada, ya sabéis que estamos aquí todos los viernes. Hay días que tenemos entrevistas, hay días que estoy yo hablando de grabaciones de campo, de novedades discográficas. Y nada, me despido ahora de Lina y venimos a cerrar la emisión y buscaremos un lugar al que irnos a raidear. Así que nada, Lina, no sé si quieres decir algo más. Ahora es No, tu pues que momento. muchas gracias por el ratillo de charla, muy divertido. Qué bien. Ya seguiremos por aquí también. Claro, y nos veremos Voy a buscar el presencialmente. botón de subscribe. Por favor, sí. Y los que no nos Ajá. sigáis, seguidnos, suscribiros al canal, tenemos muchas más cosas. Ahora vengo y os lo cuento. Así que nada, pues Lina, nos despedimos y ahora vuelvo con todos vosotros. Venga, Chau, chau. adiós.